la más cordial bienvenida. Tenemos una celebración que se suma al festival, y es que los artistas Mario García, Flavio Santa Cruz y Mauro López están celebrando todo el año sus 25 años de vida profesional. La manera en que lo celebraron, y es un año de celebraciones, es como una exposición itinerante, que es esta, que ha visitado las escuelas donde ellos se formaron y las galerías donde iniciaron su carrera. Entonces es un recorrido simbólico y que hace alusión también al tiempo. Al cumplir este montón de años, ellos valoran la experiencia, valoran lo que se ha acumulado y que está presente en la obra. La obra no ha crecido únicamente en el aspecto técnico, ha crecido en el aspecto humano, en el aspecto de contenido, como corresponde a los artistas que también han tenido un crecimiento de su personalidad, su cultura. Bautismo. De manera que sí vemos en conjunto la obra de ellos y de otros artistas, vemos un como sentido de generación. Y quizás ese es el sentido último de esta itinerante, de este viaje, de esta frase que suena como crítica al arte tiempo. El arte es una cuestión de maduración. No es solo de habilidades, de inspiración, sino que de maduración. Entonces, yo les solicito que pongan atención a los cuadros que hacen con los pintores y pues que comenten entre ustedes las obras y el sentido de las obras. Personas que nos acompañan esta tarde en esta actividad, que para mí es un honor y un gusto tener el placer de poder inaugurar esta muestra de tres amigos con los que hemos compartido ya tres décadas dentro del campo de las artes plásticas. Antes que nada, quiero agradecerles a ustedes el tiempo que han tenido de poder brindarles en su agenda diaria unos minutos y aguantar todo este clima que está un poco difícil para venir a este recinto de arte y estar con estos tres maestros de la plástica guatemalteca contemporánea. Agradezco a Valesca, que viene en nombre de la Municipalidad de Guatemala y del Festival Centro Histórico, a Juanito, nuestro amigo del alma, que es nuestro crítico y la persona que nos ha guiado por muchos años, que es quien representa el día de hoy a este lugar, que es un espacio que nos ha brindado por muchos años y que el túnel es parte de ese recorrido que estos maestros de la plástica el día de hoy utilizan para poder seguir mostrando esa madurez. Bien decía Juan, han logrado ellos a través de una carrera de disciplina y de autoformación que comienza en las aulas de la Escuela de Artes Plásticas y de la Universidad Popular y que luego va trascendiendo en sus vidas como los maestros que los han logrado llegar a ser a través de tanta experiencia propia de investigar y utilizar las paletas de colores y sus colores propios en cada uno de sus cuadros que ustedes pueden ver el día de hoy en las paredes. Para mí es un honor realmente poder hablar de Mauro López, de Mario García y de Flavio Santa Cruz, quienes de cada uno con su diferente forma de expresión tienen una propia línea que los ha hecho ser diferentes dentro de cada uno de los artistas que han trascendido a nivel nacional y no solo nacional sino internacional. Ustedes tienen la oportunidad de tomar uno de los catálogos que hay en esta exposición de la muestra, verán que la trayectoria de cada uno de ellos no solo se queda en Guatemala, ha trascendido fronteras. Y eso es lo importante, que ellos han logrado darle con esta pasión que le dan a cada uno de esos cuadros y cada una de esas obras, lo mejor de esa forma de ser tan personal, tan tímida, pero al mismo tiempo tan llena de elocuencia en cada uno de los trazos que ven en cada una de estas obras que traen las paredes. Quiero felicitarlos, en verdad, no es el hecho de que ellos hayan logrado poner estos trabajos en cada una de las paredes, es que tuvieron la oportunidad de formarse y tener la disciplina de
llegar tantos años hasta acá, de comenzar hace 30 años la mayoría, y estar ahorita presentándoles a cada uno de ustedes algo de lo que hacen en la intimidad de sus hogares. Por favor, un aplauso para cada uno de ellos. Inicio a esta inauguración formal y por favor compartan con los maestros, que es raro cuando tiene la oportunidad de encontrarlos juntos en estos momentos. Compartan el contexto.